Dionda, año de 1932. Anteriormente fue conocido como Barranca Hedionda, según nos cuentan las crónicas que tenemos sobre el sitio de Cuautla donde es mencionado. Es el más importante del estado de Morelos, conocido por muchos mexicanos y buen número de extranjeros. Notable por su belleza, la amplitud de sus albercas contrasta con el perfecto aprovechamiento de la irregularidad del terreno en que se asienta. Por ello antiguamente se le llamó Barranca Hedionda. La propaganda que se hizo a sus aguas en el año de 1932 decía: aguas radiactivas, consideradas como las segundas en el mundo después de Alemania, cuyo manantial se secó. El turismo internacional así las catalogó. Los más eminentes médicos consideran a dichas aguas sulfurosas como una verdadera panacea, puesto que son ideales en la curación absoluta de gran número de enfermedades de la piel, articulaciones, males renales, hepáticos y algunos padecimientos del estómago, pudiéndose usar en largos baños, así como beberla directamente del manantial. Según nos dice el ya fallecido profesor Raúl Solís Martínez en su obra La heroica ciudad de Cuautla, el licenciado Emilio Portes Gil, siendo presidente de la República entre 1928 y 1930, llevó a nadar varias veces a agua hedionda a su mamá, pues padecía esta una enfermedad reumática. Al paso de los días, notaron una evidente mejora y con el tiempo el mal desapareció. La fama de que la enferma sanó acarreó grandes expectativas, por lo que el licenciado Portes Gil pidió a vecinos connotados y a autoridades municipales que construyeran un balneario para que muchas personas aprovecharan esas aguas que sanaron a su madre. El balneario, cuyas aguas sulfurosas brotan de un manantial y su agua es catalogada como una de las mejores del mundo en cuanto a su pureza y composición química, fue diseñado en 1928 por Hannes Meyer, último director de Bauhaus, Escuela de Diseño de Arte y Arquitectura, fundada en 1919 en Weimar, Alemania, que llegó a vivir a México debido a la Segunda Guerra Mundial. Tal vez la Federación proporcionó una regular cantidad y la restante la puso Cuautla, por lo que el balneario se construyó y se puso en servicio público en el año de 1932. Más tarde se le hicieron mejoras materiales a cargo del Banco Hipotecario y de Obras Públicas, y con las ganancias consiguientes se mejoró el pueblo de Amilcingo, ahora Otilio Montaño, a cuya jurisdicción pertenece. Cuautla también recibió beneficios importantes. El balneario Agua Hedionda es sede de un mural de proporciones y belleza extraordinarias, realizado en mosaico de piedra de color natural y vidrio en el año de 1952, y es titulado Motivos sobre el agua. En esa época existía el Taller de Integración Plástica del INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Recibía encargos de entidades tanto públicas como privadas. Uno llegó del Banco Nacional de Obras para el balneario Agua Hedionda, a solicitud expresa de este. La comisionada fue Olga Costa, entonces alumna, a quien años después Sergio Pitol en su obra la calificara como el ángel blanco de la pintura mexicana. Y su esposo, el pintor José Chávez Morado, entonces director y fundador de este taller en 1948, situado en el viejo edificio de la Ciudadela, zona centro de la Ciudad de México. El título es porque el diseño tiene iconos sobre ese vital líquido. Cada uno de los autores lo plasmó en su particular estilo, que hasta la fecha lucen ahí en el balneario. Según información de Guillermina Guadarrama Peña, investigadora del INBA, este fue el único que realizó Olga. El mural abarca toda la fachada interior del primer nivel, donde se ubica la entrada principal. Sirenas y el mundo marino, mitológico y femenino, es en el que se enfocó la artista, y en el que sus sirenas son especiales, pues hacen recordar a la típica alfarería mexicana. Esta sección está compuesta por tres parejas de enormes sirenas, que por el color de su piel y el gorro que cubre sus cabezas, parecen representar a diversas razas humanas.
Inicia con algo que parece ser una gran ola, de la que sale un enorme caracol prehispánico que conjunta los elementos agua, viento y tierra con otros de la flora. Desciende por el muro y se une a la primera placa de la que emergen las primeras sirenas. Como se ve, una de las sirenas canta, las otras tocan instrumentos musicales o simplemente juguetean. La primera representa a la raza negra y toca el banjo. Su gorro asemeja a los de África. Junto está la mexicana, cubierta de flores, y en la cabeza una especie de penacho, rodeadas por un pez y dos conchas. Siguen en la misma dirección dos más robustas, una rubia de gorro verde que representa a la raza blanca. Semeja a una muñeca de cartón con sus mejillas rosadas. A su lado, otra de tez oscura que toca el contrabajo. Por el tono de piel representa a la india. Les acompañan peces y un coral. Al final, Olga recreó una escena cotidiana con dos sirenas en donde una peina los largos cabellos de su compañera mientras ésta se mira en una concha como si fuera un espejo. También portan gorros, uno de los cuales parece turbante con pluma. En el otro extremo está el mural de motivos acuáticos en la Fundación de Cuautla, atribuido a José Chávez Morado, y que es reconocible por su particular toque. Aunque tiene la misma estructura que el de Olga Costa, de su lado son tres secciones de mosaico, donde el artista aborda los motivos acuáticos que le dan el título a dicha obra, pero desde un enfoque de identidad, pues se trata de símbolos y signos asociados con el pasado prehispánico, una interpretación de los orígenes de la ciudad de Cuautla. Como Cuautlán en náhuatl es Cuautla, y tiene dos significados, arboleda o bosque y nido de águilas, Chávez alude al bosque con dos árboles, uno de los cuales tiene boca con dientes en su tronco y parece a punto de comerse al armadillo que corre hacia él. Diseñados de manera similar a los pictogramas de los códices, en otro está posado un ave que puede tratarse del xihuatotl o pájaro cotinga de plumas azules y verdes. Allí mismo está un jaguar, basado en uno de los relieves encontrados por la arqueóloga Eulalia Guzmán en 1932 en la zona de Chalcatzingo, sitio fundado por los olmecas en el periodo preclásico. El jaguar come algo que semeja a un corazón. Está situado a la orilla de un lago del que brotan lirios y cerros en donde se ven pequeños depósitos de agua, un chimali o escudo, símbolo de guerra. Así como un armadillo que va dejando huellas como en los códices, en posible alusión a la llegada de los olmecas a Chalcatzingo o su paso por Cuautla, ya que este animal se dirige hacia el árbol con dientes. La parte siguiente es más extensa. En ella se aprecia un enorme lago alimentado por un ojo de agua que sale de un cerro, aludiendo así a las aguas termales que surten al balneario de Aguadionda, provenientes de un manantial alimentado a su vez por el deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En el lago hay peces, una casa prehispánica o cali, así como un brazo que parece salir de la casa y dos personajes indígenas cubiertos con capas y en sus canoas. En el lado de tierra firme, Chávez Morado representó un maguey, planta de origen mesoamericano, un coyote, animal del que se han encontrado representaciones en la pirámide de Xochicalco. Finalmente, una figurilla de barro sobrevuela la escena. Parece la representación de un chaneque, figura asociada a deidades acuáticas de la cultura olmeca. En el último espacio está otra representación de Cuautla, como lugar de águilas, donde una de ellas devora a la serpiente, similar a la Fundación de México Tenochtitlan. La imagen del águila es parecida a la de los códices. En este caso, el águila o cuautli está parada en una piedra, pero no hay lago, solo un verde valle con un opal, donde sobrevuelan las escenas dos mariposas y un grillo. Y el artista remata con una representación que parece ser el signo del movimiento.
En la planta baja del balneario, ya cercana a la alberca, está un relieve de Chalchitlicue, Nuestra Señora de la Falda de Turquesa, diosa del agua, que reinaba sobre lagos y ríos y que en el llamado calendario azteca fue el cuarto sol. Este se le atribuye a ambos artistas. Todo el mural fue colocado por técnicos de la Fábrica de Mosaicos Italianos de México S.A. La ubicación en el exterior permite que la obra pueda observarse desde la alberca y todas las áreas de los jardines.